Queridos pescadores, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente a través de la pantalla de América Sport. Bueno, hoy estamos en un concurso de pesca en partido de Pigüé, Laguna Las Encadenadas. Vamos a ver cómo está la pesca por acá y veremos qué suerte tienen los pescadores. Pa. Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo estás? ¿De dónde son? De Bahía Blanca. ¿De Bahía Blanca? ¿Y la pesca? Poco. Está chiquito, sacamos un par de, pero chiquito. Chiquito, sí. Nosotros sacamos chiquitos. Sí, pero qué lindo lugar, ¿eh? Me encantó. ¿Siempre vienen por acá? No, la primera vez. Ah, mirá. Bueno, yo la primera vez que vengo. Sí. Me encantó el lugar, pero la pesca floja. ¿Mucho pescado o chico vi sacar? Chico, sí. Mucho. Sí, mirá. Todos chicos. Claro. Qué bueno. Pero el día también es frío, ¿eh? Frío, frío. Tendría que haber más. Hermosos lugares. Me encantó. Bueno, vamos a ver acá que están comiendo. ¿Sí? Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Acá están con el fueguito los muchachos. Hola. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Están al reparo con el fuego? ¿Y? ¿La pesca? Flojo, che. No quedó nada. ¿Eh? No, hasta último momento. Evito ganar concurso en el último minuto. Hermoso lugar, muy lindo, me encantó. Hermoso lugar, hermoso. Mucha gente pescando. Un hermoso concurso, sí. El día bastante frío, mucho viento, pero bueno. Se ve la pesca tranquila, el lugar espectacular, ¿eh? Bueno, acá encontré un amigo pescador que me trajo a recorrer el... ¿Cómo es tu nombre? El Juanjo. Juanjo. Juanjo, sí. ¿De dónde sos, Juan? De Pigüé. De Pigüé. Una de las mejores lagunas de la provincia. Qué bonita. Anímense a venir que no se van a arrepentir, ¿eh? Hermosa, muy un bonito. Lugar, sí, un paisaje tenemos de acá. Hoy nos tocó un día poco. Sí, el día está duro. Sí. Pero un día de sol acá debe ser. Hermosísimo lugar, ¿eh? Muy lindo. Y muy así buena que, gente. Que es una isla acá. Una isla, sí. Mirá que lindo. Allá viene a ser la parte oriental. Claro, allá hay todo el club, está ahí. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo ¿Cómo bien? Ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno. Acá preparando para el mate. Muy bien. Tarde. Fundamental, ¿ya con el frío? Fundamental, sí, con el frío hay que aprovechar un ratito. Bueno, sí, y acá sí. Me trajo tu amigo, me sacó a recorrer los lugares. Sí, Juanjo. Juanjo. Sí, sí. Bueno, vamos a ver la orilla ahí a los amigos tuyos, a ver qué pescan. Sí. Adelante, así que tu señora sacó un buen pescado. Muy buen pescado, sí. Ahora nos morimos para el mate también. Ahora vamos a filmarlo. Muy bien. A ver. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Y? Bien. Lindo pescadito, ¿eh? Pescadito. Así digo yo y me cargan después. Lindo. ¿Cuánto pesó? Bien. ¿Sabés, no? ¿Eh? ¿Cuánto pesó? 300 no sabés. Gramos. ¿Cuánto? 300 gramos. 300 gramos. Bárbaro. Muy bien. ¿Ella es la señora pescadora? ¿Ella es la señora que pescó? ¿Cómo sí, le va? Sí, pero no llegué. No. ¿Cuánto? Y 200 gramos falta, porque una chica sacó ya uno de 300. Bueno. Pero por lo menos pescaste. Sí, más vale. Tengo que pasar un lindo yo día. No saqué nada. ¿No? Nada. No, empecé a pescar al mediodía, lo único. Ese fue el problema mío. Pero desde que llegamos nosotros acá pescamos. Pero ¿lingo? Ahora que se empezó a levantar más viento, se cortó el pique. ¿La señora pesca no? No. ¿Nada? No. Hace el apoyo lógico. Y bueno, importante eso. Apoyo psicológico. Bueno, ¿y el pescador? ¿Qué? ¿Qué pescaste? No, chicuelo sacamos. ¿Todo chicuelo? ¿Vos pero también? Pescado lindo. ¿Eh? Uno solo. ¿Uno solo lindo? Sí. Ah, era más chiquito que el que saqué yo. Así va a ser que se va a sacar. ¿De dónde son? De Pigüé. De Pigüé, todo de Pigüé. A ver acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenos días. Gracias ¿Sacaro? Por estar, ¿eh? Gracias. No, por favor, a mí me encanta esto. No salió de medida. Ay, ¡a la pla! ¡A la perinola! Pero yo no pude sacar ni uno. Mirá. No, castiga. No entramos. Mirá, no entramos. Mirá. Ninguno entró en la medida. Mirá la cantidad que tenemos. Miró. Miró, qué pescado. No entró. No dio tampoco. No dio. No, yo empecé al mediodía a pescar. No, nosotros a para decir que tire la caña nomás. Bueno, hermoso lugar, me encantó. Hermoso. Algún día venía a pescar, pero a pescar. No tenés enganche y no tenés nada acá después tirar. Acá sí. Y me encontré con los amigos de Bragado, Ramón Cabrera, Remo Pesca, ¿cómo va? Pescando, estamos pescando, pero.
¿Grande ninguno? Todavía no. ¿Eh? No, todavía no. ¿No? Ya la señora sacó el primer puesto. ¿Lleva el primero? El primer puesto da. ¿Cuánto lleva? ¿585 gramos? 400. Ah, hay uno 585. Bueno, y acá lo tengo a Lalo. Lalo Faría, ¿cómo anda Lalo? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Traes uno? Ah, mirá qué lindo sería filmar uno acá. Mirá a Lalo, mirá. Ah, oh, todo grande Lalo, che. Qué barro. ¿Eh? Mirá qué pescado se sacó Ramón. Mirá. Retragado. Retragado. Y sí. Bueno, a ver amigo de Pego Bajo. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno. ¿Cómo vas? ¿Y la pesca? Ahí vamos, tranqui. ¿Todo chico? Sí, sí. Ay, bueno. Algo, algo. Por lo menos estamos trabajando. ¿Y el amigo acá cómo era? Daniel. Daniel. ¿Y vos era? Andrés. Andrés. Bueno, los nombres no me los voy a olvidar. Sí. ¿Todo bien, Chi? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Lindo acá con los amigos. Está muy bien. Me alegro de haberlos encontrado. Bueno, igualmente. ¿La pesca? ¿Todo chiquito? Sí. ¿Medianito? No llegamos a la medida. No hay pescado. Difícil sacar el pescado grande. Allá viene Ramón con otro, mira. Ramón saca grande siempre, Mirá, mirá. No, sí, él le gusta, viste. A ver, ponételo bien. Juntale arriba. El de abajo. Ahí está. Levantátelo al de abajo. Al de abajo, que queden los dos juntitos ahí. Ah, impresionante, Ramón. No, una cosa. Siempre dando la nota vos. No. Qué bárbaro. No. La están pasando mal acá, ¿eh? La están pasando mal. No, si no está haciendo pura, mire. ¿Eh? Miren lo que hay acá. ¿Qué es, jabalí? Jabalí, carne, vaca. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Somos de Pigüé. ¿De Pigüé? Somos de Pigüé. Yo sé que... Menos mal que no pasé antes por acá. No, gracias. No, ya comimos. Nos comimos un guiso que nos mandó la mamá de mi compañero. Tremendo guiso. Nos comimos para reventar. Bueno, ¿dónde está la dama pescadora? ¿Vas punteando? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto pesó? 402. ¿Cuánto? 402. 402. Quinieto allá, el varón 500. Ah, en dama. En dama va, sí. Y va tercera en general. Ah, la perinola. ¿De dónde sos vos? De Pigüé. De Pigüé también. Sí. Muy bien. Mirá qué fueguito acá, qué lindo. Sí. Me parece que me quedo a vivir acá. Yo lo miro a usted, muchas veces lo miro. Sí, bueno, no, me alegro. Programa. Vos sos entonces el que lo ves. Sí, yo lo veo así. Pesca. Bueno. Le enseño a pescar toda la vida al hombre. ¿Cómo va? ¿Vos sos el nene? Yo soy el nene. Así dicen los padres, viste. Este es el nene, tío. 200 años. Hasta ahora viene. ¿Sí? Ah, bien. ¿Cuánto? 4.49. Ah, mira qué lindo. ¿Siempre vienen por acá a pescar? Sí. Estamos acá nomás. Tenemos casa acá. Claro. Ah, qué lindo. Yo soy vivo en 4, soy de Pigüé. Claro. Che, ¿y siempre vienen a esta zona o bueno? No, buscamos siempre ubicación por ahí. Claro, claro. Está bueno, che. Bueno, y acá me encontré con... ¿Cómo era tu nombre? Germán. ¿Germán? Mosegui. Mosegui. Bueno, ¿vos estás en el turismo? Estamos en la organización. Somos de la comisión del Club de Pesca que organizamos el torneo. El torneo este. Club de Pesca y Turismo... Pigüé. Hermoso lugar, espectacular. Bueno. Me encantó. La verdad que contento que te haya gustado. Sí, y bueno, sí. Después esperemos que a eso de las 3 y algo hacemos la entrega de premios en la casa. Sí, ahí vamos a filmar. Sí, ahí lo filmamos. Listo, toda la entrega perfecto, de premios. Perfecto, agradecido por venir y colaborar con nosotros. Gracias a ustedes. Dale, gracias. Bueno. A ver, Ramón, ¿es grande? No, tengo una catarata de... No, me va a decir que es como el de recién, Sí, igual. Ya trae otro, ¿quién es aquel? Vergonzi. ¿Otro doblete? ¿Dos dobletes metiste? ¿Habías metido mucho? Sí. ¿Sí? Ah, qué chiquito, che. Parece bragado, Ramón. Los bragados son tus grandes. Son tiburones. Los bragados son tiburones. Ayer vi pescado más grande que eso, bragado. Se tiran de cabeza, por eso. No, ayer vi más grande el doble que eso. ¿Sí? Sí. Mira, Vergonzi también con otro. A ver. A ver. A ver, amigo, que bajó acá como anduvo. A ver, pero este es grande, nada que ver con lo tuyo, Ramón. Bueno, mucho pescado medianito. Sí, de medida, pero bueno. Bárbaro. Hermoso, che. Bueno. ¿Otro, Lalo? Ah, me vengo para acá, Lalo. Allá sacamos un pescado, Si vos te digo dónde está Malelo, no lo vas a poder creer. Ahí, 60 metros ahí.
Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado. En cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Juan Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. ¿Querés pescar? Entonces, ¿querés pescar? Todos los jueves a las 14 horas, Marcelo Barrientos llega desde Bragado con todas las novedades, informes y concursos. Seguinos por Cablevisión Digital, Flow y en streaming las 24 horas por nuestro canal de YouTube. Okay. See if we can catch up. Taller La Esquina, Avenida José León Suárez 455. Mantenimiento, arreglo y venta de máquinas cesperas, guadañas, tratorcitos, grupos electrógenos y motosierras de todo tipo. Tenemos todos los repuestos y calidades. Nosotros sabemos de qué hablamos. También convertimos nuestro conocimiento en tu servicio de motores fuera de borda y reparación de embarcaciones, mantenimiento y arreglo con lana de vidrio. Taller La Esquina, en Avenida José León Suárez 455. Comunicate con nosotros por WhatsApp 2346-520832. Taller La Esquina, de Federico Di Claudio, Chivilcoy. Bueno, a ver, ¿cómo andan? ¿Qué andamos? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De Saavedra. Saavedra, muy bien. Y el pescador se va, mirá. Se va el pescador. Este es el bueno, ¿eh? Vení para acá. ¡Cruz, vení! ¿Dónde vas? ¿Qué va a ir a la otra laguna? A ver. Sí. Dale, que va a salir este. ¿Pero este no es el que pesca? Sí. ¿Eh? ¿Es verdad o no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo te llamas? Cruz. Cruz. ¿De dónde sos, Cruz? De Saavedra. Saavedra, mirá. ¿Pescaste bien? Sí. ¿Alguno sacaste? Bueno. Cinco, algo es algo, ¿eh? Sí, 5, 6. Bárbaro, bárbaro.
Yo no saqué ninguno. ¿No? No. Empecé a pescar a las 12 y ya estoy caminando, así que no pesqué nada. ¿Y Saavedra qué es, chiquito? ¿Cómo es el pueblo? Sí, un pueblo chico. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos habitantes? 3.500. Ah, qué lindo. Bien tranquilo. Ah, como me gusta a mí. ¿Eh? Demasiado tranquilo. ¿Demasiado? ¿Este es el que pesca? No, pero primero si tengo premio. A ver, chi. Ah, oh, pero es enorme ese. ¿No, no tiene premio? No, esto no tiene premio. Y bueno, por lo menos pescaste. Pero el que abandona no tiene premio tampoco. Claro. Una cosa de loco. Bueno, chicos, me alegro de haberlos conocido. Bueno. Y bueno, nos encontraremos en algún otro lugar siempre. Sí. Algo viene. 400 gramos, chico. Grande, ¿eh? Está bueno. Está bueno, está bueno. Enorme. No, mira. No. No sé, ¿eh? A ver. Ponételo al lado, mira. Ay, no sé, ¿De dónde sos vos? De Arroyo Venado. Arroyo del Venado. Sí. Así es, ¿no? Arroyo Venado. Arroyo Venado. Che, lindo. Campito de arroz. No sé, Mierda de gordo, si no estamos en los primeros. No, pero tenés el pasto. 360, gordo. ¿360? Bueno, claro que ahí te lo van a pegar. Y 360 va a andar bien, Ah, pues gordito. 360, pegar. ¿Eh? 360. Va a andar bien, va a andar bien. ¿Eh? A ver, Alan. ¿Viene algo? Vamos, mira. ¡Ah! Ahí viste que había picado algo. Qué matungo, sí, me dijiste, me movió la puntita de la caña. Bueno, algo. Otro peje. Otro. Bárbaro. Vamos a intentar. Vamos por otro. Quedan 10 minutos. Vamos. El último tiro, Alan. ¿Tiro? Parece que es el último tiro, ¿no? Sí, ya no. Hay más tiempo. No queda más. ¡Pa! Lejos fue. Lejos. A ver, amigo, acá este tira fuerte. Pegó en la otra orilla, me parece. Pero mirá, recién lo filmé cuando tiró. Alan. ¿Cuánto estuvo en el agua? Nada. ¿Tres minutos? Estaba. Te filmé cuando tiraste recién. Que dije, mirá este loco como revolea la caña esa. Bueno, medianito. Y el yuyo aparte. Gordito. Ahora mirá el yuyal, mirá lo que es el yuyal. Cada tiro es un yuyal. Limpiamos bastante la laguna. Bueno, el último tiro era. El último tiro. A ver, levantátelo que te quede cerca tuyo. Que se vea con vos. Bueno, lindo. ¿Eh? Y para la mención que hay para mujeres, capaz que. Claro. No sé cuántas mujeres. Y recién vi una chica que iba segunda, me dijo, pero no sé cuánto era. ¿Cuánto? ¿Cuánto el peso? No me acuerdo. Bueno, ¿y vos eras de? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Bueno, bárbaro. Bueno, terminó el concurso, vamos a sacar la caña. Muy bien. Sacamos la cañita. La tuve dentro del agua la caña, pero no la tendí. No la tendí la cañita. Me la pasé caminando. Por las dudas la dejé dentro del agua, pero bueno. Creo que tiré 4 veces encarnado y así quedó. Y Alan está trayendo la última. No te puedo creer. ¿Eh? No te puedo creer que viene otro en el último tiro. Bueno, eso es lo que vale, el último tiro. Vamos, mirá. ¡Triplete, mirá! El último tiro. Alan, no, es la máxima, mirá. Ponételo los tres. Bueno, increíble, Alan, triplete, el último tiro. Vale. Es de loco, ¿eh? ¿Eh? No, es de loco, ¿eh? Laguna, las encadenadas, increíble. Enganché una línea. Ah, bueno. Con la entrega de premios, después hacemos el sorteo de la entrada anticipada y del lechón. Ya con los premios ya los tenemos. El puesto número 10.
con 383 gramos, hubo un empate, mide 39 centímetros, es para Gustavo Mazars de Pigüé. Fue por desempate medio centímetro más grande para Hugo Opaso de Médanos. Puesto número 8 con 386 gramos para Jonathan Olmedo de Coronel Suárez. Puesto número 7. 389 gramos para Daniel Ochoa de Pigüé. Puesto número 6 con 402 gramos y la dama mejor clasificada para Laura Garay de Pigüé. Puesto número 5, 411 gramos, Juan Brunini de Coronel Suárez. Puesto número 4, 450 gramos, Marcos Pedernera de Pigüé. Puesto número 3. 469 gramos, Iván André, de Pigüé. Segundo puesto, 496 gramos, Juan Beltrán, de Coronel Suárez. Nada, ¿eh? Bueno, y el primer puesto, con 500 gramos, Adrián Siben, de Pigüé. Calle Baigorria, 365, Coronel Suárez. ¿Número 112? Mirá, sí, yo. 112. Perfecto, ahí. Pase, 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 que se lo lleva. Bueno, ahora tiramos el lechoncito, muchachos, esperen un cachito. Lindo bala, ¿no? La pasamos bien, ¿eh? La verdad que es un espectáculo. Lagunas que no conocemos y la verdad que muy lindos lugares para recorrer y visitar. Qué lindo, ¿eh? Sí. Me hubiera gustado acá pasarme 2 o 3 días. Sí, está para descansar. Sí. Encima por lo menos podés ir variando entre la una y la una. Así me voy a pescar la otra. Acá van los amigos de Garré en su motorhome, mirá. Recién estuvimos charlando con ellos. Gente de Garré. ¡Adiós, Garré! Vamos a charlar con él por el motorhome. Gente de Garré. Bueno, amigos pescadores, así terminamos el programa de hoy. Desde este hermoso lugar, Laguna Las Encadenadas, en el partido de Pigüé. Una jornada muy linda, a pesar del frío y el viento, espectacular fue el lugar. Es hermosísimo para venir a pasarse un día de pesca y descansar acá. Y bueno, la pesca fue buena en cuanto a cantidad, mucha cantidad de pejerrey, pero no vi mucho de muy buen tamaño. Así que ahora vamos a terminar con este lindo día. La pasamos muy bien y bueno, los espero la próxima semana por la pantalla de América Sport.